Situado al norte del centro histórico de Atenas, al oeste con Keramikos y también al norte con el barrio de Gazi. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Johan, para los que no me conocen, y en el día de hoy me encuentro exactamente en uno de los barrios de Atenas, en el barrio de Metasurgio. Quédate conmigo para que descubras este bohemio barrio aquí en esta hermosa ciudad. Comenzaré este video desde la Plaza Karaiskakis. Exactamente lo que tengo al frente es el monumento dedicado a los aviadores. Esta plaza hace como una especie de rotonda y tiene muchos hoteles a su alrededor, como por ejemplo el Hotel Stanley's, este majestuoso edificio que podés ver al frente. Tenemos este otro de este lado y también tenemos más hoteles aquí, como por ejemplo hotel, y aquí dice motel y apartamentos. Bien, esta información va dedicado para la chica @cesmerlo. Me has escrito y me has dado una buena idea de hacerte el video y explicarte exactamente dónde vas a tomar el bus para ir a Sofía, Bulgaria. Estamos exactamente frente a la plaza que te mostré hace apenas unos segundos. Y aquí mismito tienes las oficinas para que puedas comprar tu ticket e ir a Sofía. Y para que no te pierdas, está exactamente en la esquina del Teatro Bempo. También a modo de información, si lo que desean es conocer este barrio, tenés la opción de venir desde Monastiraki o Omonia a la estación del metro Metasurgio, que queda exactamente en la línea número 1 del metro de la ciudad de Atenas, y aquí mismo lo tenéis. Miren la señal de metro al frente mío. Le voy a agrandar para que puedan ver bien allí exactamente. Y ahí está el nombre, Metasurgio. Si lo que deseas es tomarte un buen café o simplemente comerte un sándwich, ven a Bread Factory, esta panadería dulcería que es muy famosa en la ciudad de Atenas. Exactamente aquí la tenéis, al frente mío, y también tenemos un kiosco salvavidas. No lo olviden, que estos kioscos salvan muchas vidas cuando es domingo aquí en la ciudad y no hay supermercados abiertos. Esta es la panadería, mire cuántas opciones de dulce tenéis aquí. Tenemos también helado y miren cómo es en su interior. Y ya como el clima está cambiando, está más sabroso, o sea que ya viene la primavera, te puedes sentar simplemente aquí afuera porque no hay tanto frío. Metasurgio exactamente significa molino de seda. También estaba buscando en internet que la zona está adquiriendo una gran reputación debido a lo que es la apertura de numerosas galerías de arte y de moda en el lugar, como también restaurantes y muchas cafeterías. Aquí tenemos esta tienda, dice Greek Thing, o sea, cosas griegas. Como podés ver, hay muchos souvenirs, y si deseas llevarte un buen regalo a tu país, como por ejemplo, miren estos monederos para las chicas, da solo 1 euro, tiene buen valor. Y estos imanes para colocarlos en tu nevera también tienen un buen precio, a 1 euro y 50 céntimos. Amigos, el clima ha cambiado, de hecho ahora mismo están cayendo goticas, o sea, está lloviendo. Y bueno, pero voy a continuar con el video para mostrarles la zona. De este lado tenemos una taberna o restaurante donde venden comida típica griega. Y aquí tenemos estos pequeños supermarkets que son diferentes porque no son como los grandes que hay en el centro de la ciudad y a otros alrededores. Estos supermercados también son como los kioscos salvavidas que abren sábados y domingos, lo que obviamente aquí tenemos precios un poco más elevados. Otra cosa que caracteriza este lugar es los murales y pintura. Miren, este está hermosísimo. El señor mirando la ventana del tren, el otro señor muy preocupado y la señora también mirando hacia afuera. Amigos, exactamente me encuentro en la Plaza Dorouti. Miren, esto es lo que le hablaba. Miren el clima, cómo se ve. De hecho, aquí no hay nadie en esta plaza. Normalmente hay muchas personas sentados en esta cafetería, porque esto que ven aquí es una cafetería muy famosa en este lugar. Quisiera venir algún día, nunca la he visitado, pero las veces que he pasado por este lado siempre está full y se ve bien bonito cuando está el sol afuera. El nombre es Murobolos, creo que lo he dicho bien, está escrito en griegos. Y miren qué bonito es en el interior, es como una especie de bar o cafetería.
aquí tenemos un parque para los niños. Amigos, exactamente estamos en el corazón del barrio Meta Surgío. Esta plaza que veis allí, donde están todas las sillitas y también se ven todas esas motos estacionadas, se llama la Plaza Abdi. Se caracteriza porque hacen muchos conciertos y festivales en el lugar. De hecho, se dice que vienen artistas y músicos a este sitio. Está rodeada de cafetería. Obviamente, como dije anterior, no hay nadie en el lugar, todos están dentro. Estoy escuchando la música, vamos a acercarnos por la lluvia. De hecho, estoy preocupado porque se está oscureciendo, está muy gris todo y quiero terminar el video con buena iluminación. Aquí vemos varias personas, miren cómo está el lugar, y aquí hay más en el interior. Miren esta chica, qué estilo más bonito tiene, super nice. Bien, vamos a continuar caminando de este lado para mostrarles más del lugar. De este lado encontramos otro bar o cafetería llamado Seychelles. Exactamente aquí tenemos lo que es la pequeña calle Academia. Y como en cada barrio, cada lugar podemos encontrar cosas extrañas. De hecho, esto es algo nuevo para mí. No sabía que se había derrumbado este edificio, no tengo idea de lo que ha sucedido. Miren, ahí lo vemos, totalmente derrumbado, o sea, está destruido. Quizás lo demolieron para hacer algo nuevo, porque aquí hay muchos edificios abandonados en la ciudad de Atenas. Exactamente al ladito del edificio destruido o demolido está la cafetería o bar Klostiron. Creo que es así el nombre. O sea, es que los nombres aquí en Grecia son algo extraños. Y aquí les voy a mostrar un kiosco salvavidas. Vamos a mostrárselo bien de cerca para que vean cómo son. Aquí podéis comprar tarjetas telefónicas, el internet. Mira, como podéis ver, tienen patatas, tienen chocolates. Y de aquel lado en las neveras tienen refrescos, Coca-Colas, el agua. O sea que por eso es que yo digo que salvan muchas vidas. Tienen sándwich y tienen la cerveza. Si lo que te gusta es el alcohol, no dejes de venir un domingo a uno de esos kioscos. Y si lo que te gusta es el arte, tenemos exactamente la Galería Municipal de Atenas, aquí al frente en la calle Leonido. No hay pérdida, amigos. Tenemos la Plaza Abdi, que les mostré anteriormente, y aquí tenemos lo que es la galería. Se dice que está abierta de 11 de la mañana a 7 de la noche, está casi al cerrar porque ya es casi las 7 de la tarde, de martes a sábados. El lunes totalmente cerrado y el domingo es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Amigos, esto es una sorpresa para mí. La entrada es totalmente gratis. Me dio por preguntar para ver el precio e informarle y la chica, o sea, la señora en la entrada me dijo que es gratis. Solamente tienes que dejar la mochila en la entrada y podés disfrutar del lugar. O sea que tienes una buena opción si vienes a la ciudad de Atenas y ver estas maravillosas cosas. Amigos, creo que ustedes me han dado suerte, o yo les estoy dando suerte a ustedes. En el video anterior entré totalmente gratis al museo y ahora hemos entrado a una galería que es free cada día. O sea, una buena información para ustedes. Vengan aquí a este lugar, está muy bonito. O sea, tiene pequeñas salas, pero si te gusta el arte, como dije anteriormente, podés disfrutarlo. Aquí encontramos otro mural más. Miren qué hermosos están los colores. Me encanta. Vamos a seguir caminando a ver qué encontramos. De hecho, ya está oscureciendo, amigos. Tengo que tratar de mostrarles algo más para así poder finalizar el vídeo. Otro dato importante. Aquí he encontrado esta escuela, que de hecho es un edificio que tiene los colores así muy tristes. Es un edificio, digamos que antiguo o abandonado. Casi me caigo ahí en la esquina, o sea. Bien, es una escuela de formación para niños. Se dice que te enseñan lo que es plomería y carpintería, según lo que estaba buscando, porque me gusta informarme y para poderles explicar de qué trata el lugar de los que estoy mostrando. Estamos exactamente al lado de la avenida Lenormand. Y aquí miren esto, qué interesante. O sea, me encanta también porque es un buen gesto. Es un señor dándole la mano al otro. Digamos que son como oficinistas porque están vestidos así como de traje. Estoy exactamente también al frente de la Plaza Niria. Vamos a cruzar para poderles mostrar un poco más de cerca. Otro kiosco salvavida. Oh my God. Por aquí hay muchos. O sea, vengan a Meta Surgío para que puedan disfrutar de su bebida refrescante. Miren qué bonita. Tenemos la fuente en el medio. Y me encanta lo que es el monumento. O sea, está bien nice.
Amigos, ya voy a terminar este recorrido. Se me está terminando la batería. Ya está oscureciendo. Tengo poquísima iluminación. O sea, espero que les haya gustado el recorrido por este barrio bohémico. Muy interesante para mí. Lo he caminado varias veces, pero quería mostrárselo y también quería mostrarles la terminal donde podéis comprar el ticket a ir a Sofía, a la querida amiga o suscriptora que me ha escrito en la mañana. Espero que les haya gustado la información. Espero que vean el vídeo para que puedan informarse, ubicarse el lugar que desean. Recuerda que pueden escribirme, dar una recomendación de algún lugar que deseas conocer aquí en la ciudad de Atenas o simplemente fuera de la ciudad y aquí en Grecia. Nos vemos y nos vamos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Venga, bye.